Pues último capítulo, teoría de la difusión o de la dispersión cuántica. Y el otro día os pregunté si necesitabais recordatorio de la clásica y me dijisteis que sí. A ver lo más rápidamente posible. Y si queréis más detalle, lo tenéis en los cursos, en el curso de mecánica clásica que tengo por ahí en las lecciones 16 y 17. Están los vídeos en YouTube. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tener aquí el átomo, el planeta o lo que sea, el objeto que queremos estudiar. Y el agujero negro en el centro de la galaxia, lo que sea. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, si el potencial es coulombiano, sabéis que las trayectorias pues son hipérbolas, ¿no? Entra un objeto de ese infinito por una asíntota, con un momento bien definido, vamos a llamar a esto x de t, x in de t, y vamos a llamar a la asíntota de salida x out de t. Podemos poner el origen de coordenadas aquí, esos son vectores, que da la posición del planeta y su velocidad, ¿verdad? La derivada, esta tangente, es la velocidad. Entonces, x in de t, en el caso del potencial newtoniano o coulombiano, pues como es una hipérbola, se va acercando a una línea recta, ¿vale? Que llamamos la asíntota, ¿os acordáis? Bueno, hay potenciales que no son el coulombiano o newtoniano, así que puedo concebir experimentos en los que el satélite o la partícula o lo que sea haga esto y luego se vaya. Eso es un potencial lo bastante complicado. Pero las condiciones son que cuando estemos suficientemente lejos, la influencia del potencial sea pequeña. Si no, no puedo hablar de un experimento de difusión o de dispersión. O sea, la dispersión asume que entro por una asíntota, aquí dentro estoy en interacción, igual que en teoría de perturbaciones en el capítulo anterior, y después ya he salido de la interacción y vuelvo a estar en otra asíntota. Es decir, x de t, cuando t tiende a más infinito, va a parar a la asíntota x out de t. Pero si t tiende a menos infinito, va a parar a x in de t. Bien, ¿esa órbita es ligada o no ligada? No ligada. El objeto no está atado al centro de potencial. Entra y se escapa. Entonces esto es un proceso de dispersión. Los objetos entran y se van. Hay más procesos. Podemos hablar de la captura. En la lección 17 tenéis el ejemplo de la captura de un asteroide por un planeta. Llega un asteroide, entra en el campo gravitatorio del planeta y choca con él. Entonces la sección eficaz correspondiente es la sección eficaz de captura. ¿Vale? Los problemas que vamos a estar haciendo aquí no incluyen capturas, solo son de dispersión. El objeto entra y sale. Bien, pues el concepto de sección eficaz clásica. Bueno, ¿por qué se usa esto? Sería mucho más fácil coger el objeto y estudiarlo, pero es que hay veces que son demasiado pequeños o no podemos manejarlos por ser radiactivos o lo que sea, y entonces los experimentos de dispersión nos dan información sobre cómo es el objeto. De conocer muchas de estas trayectorias, podemos sacar información sobre cómo es el objeto, ¿verdad? ¿Qué es lo que os iba a enseñar rápidamente? Como tenéis buena vista, tenemos aquí un objeto que os he tapado con una mancha de color oscuro, ¿vale? Esa mancha azul esconde el objeto que queremos investigar. En este caso es porque os lo tapo. Pero la naturaleza os lo puede tapar de muchas maneras, simplemente haciéndolo demasiado pequeño o radiactivo o lo que sea, no podéis verlo, tocarlo. Entonces, lo que hacemos es lanzarle bolitas y ver su forma. Así que nada, decidme qué forma tiene el objeto oculto. Parece una esfera, dice alguien. A ver si lo destape. Quiere hacer visible el objeto. ¿Lo veis? Bueno, pues vamos por el segundo.
triángulo. Sí, señores. Un triángulo. ¿Quién ha sido? ¿Qué visión geométrica? A ver quién del tercero. Este es más difícil ya, este para nota. A ver este. Las bolitas van rebotando y según hacia dónde reboten os van dando la normal, es decir, dónde está la cara del objeto, ¿verdad? Sí, señora. Es una lente cóncava. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Bueno, pues ahora vamos a cuantificar eso. Ese concepto que parece sencillo, claro, si el objeto es arbitrario, va a ser un poquito más difícil. Entonces, vamos a lanzar un proyectil con velocidad inicial V in. ¿Vale? Y sale con V out. Dos posibilidades. V out es igual a V in. Entonces, ¿qué me decís? Que falló el blanco, ¿no? Parece lo más lógico. En la demostración que acabáis de ver, simplemente pasaban de largos y pasaban demasiado lejos del blanco. Bien, hay una parte, hay una un poquito más enredada. Puede que salga hacia adelante, que haya interaccionado con el blanco, pero se haya dispersado hacia adelante. De esto hablaremos dentro de un par de clases. ¿Vale? Resulta que sí queda en el blanco, pero no se desvía. A lo mejor ha afectado al blanco, no lo sabemos, pero el objeto no se desvía. Bueno, la otra posibilidad, que es lo normal, lo más fácil de medir, entonces vemos que la colisión ha tenido lugar, es que las velocidades sean distintas. ¿De acuerdo? Bien, repetimos el experimento muchas veces y vemos la distribución de V-outs. Normalmente esta se fija, se controla el experimento fijando la velocidad de entrada y se mide la distribución de salida. Y a ver qué aprendemos sobre el blanco viendo la distribución de salida. Bueno, pues ahora vamos a jugar al billar en más dimensiones. Así que ponemos aquí un trozo de material. Y en ese material resulta que hay unas esferas con las que podemos chocar. Llega el proyectil, que lo tomamos puntual, y puede chocar o no con una de esas esferas. Si choca, se queda ahí. Si no choca, atraviesa el material y sale al otro lado. O sea que en este caso V out es igual a V in, y si choca con una esfera, V out es distinto de V in típicamente. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que se dé la colisión? ¿Qué me decís? ¿Cómo calcularíais esa probabilidad? Vamos a poner un blanco de una sola fila. O sea que solo hay una capa de esferas, detrás ya no hay nada. Es una lámina fina. El experimento de Rutherford se hizo con una fina lámina de oro. Sabéis que los panes de oro se utilizaban para decorar, ¿no? Para decorar cualquier objeto de madera. Pues es, con esa técnica, con un pan de oro muy fino, se conseguían muy pocas capas de átomos. ¿Vale? Vamos a irnos al caso ideal en el que solo hay una capa de átomos. Entonces no me interesa el volumen. Me interesa el área. ¿Vale? Porque si pasa la primera fila ya se ha colado. Con lo cual, la probabilidad va a ser la fracción del área. El área de una de esas bolas por el número de bolas dividido por el área total del material, ¿no? Más o menos, así a ojo, esa sería la probabilidad que yo pondría. De colarme por un intersticio o de pasar o de chocar con una de las bolas. Por eso entra una sección eficaz. Sección es un área, ¿no? Se utiliza la letra sigma. Cuando decimos sección eficaz, lo que queremos decir es un área. En este caso, el área sería el área de la bola. Es lo que caracteriza el que la partícula choque o no choque. Y le damos la letra sigma, que es el griego de S, que viene de superficie. ¿Vale? Se dice sigma por superficie, no por sección. Bien, para una bola de billar está claro cuál es el área, ¿no? Tenéis una bola, ¿cuál es el área que me ofrece? Tiene radio R. ¿Qué vale el área? Que R cuadrado, ¿no? Si vengo perpendicularmente a la esfera,
lo que veo es un círculo, y el círculo tiene de área pi r cuadrado. Pues para un potencial, luego nos vamos a enredar con un montón de ecuaciones cuánticas y nuestra bola de billar va a ser un potencial V de R, que ya no va a ser en este caso el potencial es una esfera impenetrable, es decir, el potencial es infinito si el radio, la distancia al centro es menor que R y cero fuera. O sea, este es un potencial de esos tipos pozo cuadrado, lo que pasa que en más dimensiones, ¿no? Este potencial sería un potencial impenetrable, eso es la variable R, impenetrable hasta R, esto se va a infinito, y cero para R mayor que R, eso sería una esfera dura. En términos de un potencial cuántico, lo que íbamos a tener sería infinito hasta R, cero a partir de R. ¿Vale? Bueno, pero en mecánica cuántica tendremos aquí todo tipo de potenciales, en física nuclear, por ejemplo. O sea que nos hace falta generalizar esto. Entonces, vamos a poner aquí el centro de potencial. El dibujo que habéis tenido que ver en mecánica es este, centro de potencial. Esta es la dirección de la asíntota de entrada, pero las partículas no vienen todas por esa misma recta. Vienen paralelas a ella, pero las lanzamos con un perfil. Tomemos una de ellas y a esto lo llamamos el parámetro de impacto. La distancia de la partícula que estemos estudiando al eje paralelo a su velocidad que pasa por el centro de potencial es el parámetro de impacto y le solemos dar la letra B. ¿Os acordáis? Bien, entonces las que pasan con ese parámetro de impacto resulta que se desvían y van a parar aquí, a un cierto elemento de ángulo sólido. ¿Vale? Las que entran por aquí por un diferencial van a parar ese elemento de ángulo sólido. Y quiero repetir esta idea del área en una lámina de material. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es coger aquí un elemento de área sigma, que va a ser precisamente la sección eficaz diferencial. Tomamos aquí un elemento de área que va a depender del ángulo al que vamos a parar. Todas las partículas que entren por ese diferencial de omega, perdón, por esta sigma, todas las que entren por este área van a parar aquel diferencial de omega. Entonces podemos escribir el número de partículas dispersadas. ¿Cuántas se han dispersado? Pues tengo el área para que se dispersen a ese ángulo por el número de partículas incidentes por unidad de área. Tomo cuántas partículas por unidad de área entren aquí, a lo largo de este perfil, y todas las que vayan a dar en este elemento de área son las que van a ir a parar allí. Así que las partículas dispersadas a diferencial de omega son las que correspondan a la sección eficaz para ir a diferencial de omega, es decir, que la sección eficaz se mide siempre aquí, ¿vale? Es el área tomada perpendicularmente a la dirección de entrada del haz y van a parar al ángulo sólido diferencial de omega. Tomo el número de partículas incidentes por unidad de área, esta N no sé qué pinta, el número de partículas incidentes por unidad de área, lo multiplico por la sección eficaz y eso me da el número de partículas dispersadas. Entonces, esta sección eficaz de diferencial de omega la solemos escribir así, mediante un cambio de variable, en términos del ángulo sólido. Si el ángulo sólido es lo bastante pequeño, si queréis pensar en términos lineales, ese ángulo sólido va a ser proporcional a esta área. En ese caso, la sección eficaz va a ser proporcional al ángulo sólido. Para algo lo bastante pequeño es el primer término en una serie de Taylor, ¿no? Así que esto me sirve. La diferencial de sigma, o sigma para ir a diferencial de omega, es lineal en diferencial de omega, y luego tenemos aquí la sección eficaz diferencial. ¿Vale? Esa cantidad nos la quedamos. Es el elemento de área para ir a parar al ángulo sólido diferencial de omega. ¿Vale? ¿Cómo depende ese elemento de área y aquel ángulo sólido? Esa es la sección eficaz diferencial. Y la total es simplemente su integral. Así que la sección eficaz para que ocurra el proceso de dispersión a cualquier ángulo sólido, en cualquier dirección de dispersión, pues es igual a la integral de esa cantidad.
sin más misterio, ¿vale? Integráis sobre diferencial de omega, que es lo mismo que integrar de 0 a pi el ángulo polar con su seno de teta del jacobiano y de 0 a 2 pi el ángulo azimutal, ¿verdad? Sin más historia. Bien, eso es una propiedad de la reacción. Fijaos que no es... Claro, nosotros queremos conocer el blanco, pero esa cantidad no es una cantidad universal del blanco, porque depende de con qué proyectil le sacuda. Si le sacudo con un proyectil mucho más masivo, es más difícil desviarlo, tiene más inercia, ¿vale? Si el proyectil tiene carga 2 o tiene carga 3, y aquí tengo un blanco que es una carga eléctrica, el proyectil que tiene carga 3 se desvía más que el que tiene carga 2. O sea que esta cantidad es una propiedad de la reacción, no solamente del blanco. Así que si lo que queremos estudiar un blanco bien, lo que tenemos que hacer es muchas reacciones para entender su sección eficaz en muchos procesos distintos. Por ejemplo, si queréis estudiar un núcleo, pues se le pueden dispersar fotones, se le pueden dispersar neutrones, se le pueden dispersar partículas alfa, núcleos de helio, y cada uno da una información distinta sobre la distribución de cómo es ese núcleo, ¿vale? Cómo interacciona con distintos tipos de proyectil. Pues ese es el ABC de secciones eficaces, y no puedo emplear más tiempo, así que si necesitáis más, os vais a las lecciones 16 y 17 y miráis ahí, ¿vale? Mecánica clásica. Me voy directo al formalismo cuántico. A ver, vamos a quitar el x de t. En mecánica cuántica no utilizamos ya las trayectorias. Según los postulados de esta teoría, lo que utilizamos son los estados, ¿no? Nos vamos a la ecuación de Schrödinger y tenemos y derivada respecto a t de psi de t igual a h psi de t, o si queréis exponenciando, psi de t es el operador unitario de evolución temporal aplicado sobre psi de 0. Esto era elevado a menos i ht. Bien. Me gustaría expresar la sección eficaz, que es un concepto experimental. Eso es algo que puedo medir. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es contar cuántas partículas lanzo por unidad de área y contar cuántas se dispersan a un cierto ángulo sólido. Y eso me da la sección eficaz. Lo único que hay que hacer es poner contadores. Cuento el número de partículas y de ahí saco el área. Bueno, si lo hacéis en un sólido, a lo mejor es un poquito más complicado, porque no veis las partículas llegando, lo que veis es una corriente, a lo mejor. Puede ser una corriente eléctrica en distintos sitios. Pero bueno, es la misma idea, ¿no? Vale, entonces, este concepto más o menos experimental lo quiero expresar en términos de estos objetos más o menos teóricos. ¿Sí? La función de ondas no se mide directamente, no es un observable. Bueno, entonces necesito el equivalente a las asíntotas. Así que si la partícula o el proyectil o lo que sea está en menos infinito, voy a tener un estado de entrada. Sí, ¿verdad? Entonces, si psi de t es u de t por psi de cero, cuando esto tiende a menos infinito, voy a parar a psi de in por u0 de t. Es decir, para tiempos muy grandes, negativos, el estado de entrada no necesita el hamiltoniano completo. Porque en este montaje hemos dicho, es como en teoría de perturbaciones, que tenemos un hamiltoniano que está limitado a un compacto, o a lo mejor algo más, ya veremos, pero asintóticamente me puedo limitar al hamiltoniano libre. Partícula no relativista, p cuadrado partido por 2m, exponenciado, ¿verdad? O sea que este estado in sigue el de la evolución libre, como en teoría de perturbaciones. Cuando estamos cerca de la interacción, entonces necesito la evolución completa con u de t, con todo el hamiltoniano. Bueno, pues esto es lo mismo que en mecánica clásica, pero traducido a estados cuánticos, ¿verdad? Bueno, a la salida, si t va a más infinito, tenemos psi out, ¿vale? Y podemos hablar de sus funciones de onda. Si lo que preparamos son estados de momento bien definido, preparamos estados que tienen el momento muy claro, pues podemos hablar de sus funciones de onda en espacio de momentos, que escribíamos como P psi in y como P
psi y out, que son las funciones de onda psi de P, ¿verdad? Así que podemos decir que la primera es psi in de P y la segunda es psi out de P'. De momento podría ser distinto a la salida, vamos a ponerle una prima. Porque esta es P y este es P'. Dime. A ver, quiero estudiar un blanco, este blanco. Para ello preparo partículas allí, en aquel pino. Esto tiene un nanómetro de tamaño, es un átomo, una molécula, y preparo las partículas en aquel pino, a una distancia de laboratorio de un metro. Entonces, claro, si esta molécula está actuándome sobre la partícula del proyectil en aquel pino, no puedo hacer esto. ¿Vale? O sea que la hipótesis de partida para toda esta teoría es que puedo separar a tiempo menos infinito algo que no dependa del blanco. Si el blanco está siempre enredado con el proyectil, esa teoría no tiene sentido. Está muy lejos a... Eso es. ¿Vale? El que este límite exista, que es lo que me estás preguntando, se llama condición asintótica. Imponer esa condición asintótica, que en infinito la evolución venga dada solamente por U0, se puede garantizar, lo voy a poner aquí arriba, bajo qué condiciones. No lo voy a demostrar, pero lo tenéis en los libros, si queréis. Un poquito más matemático. Si tenéis H igual a H0 más V, ese es el hamiltoniano de interacción, y pedís primero que el potencial, cuando R tiende a infinito, caiga deprisa, sea de orden R elevado a menos 3 menos epsilon o más rápido. Segundo, cuando el potencial lo tomemos en R a 0, no sea muy singular, sea de orden R elevado a menos 2 más epsilon. No sea muy singular. Y tercero, que sea continuo a trozos. Si el blanco que quieres estudiar te da un potencial de este tipo, te vale esta teoría. Claro, a priori no lo sabes, tienes que conocer algo del blanco. Si no, pruebas y a ver cómo funciona. Matemáticamente, si pasa esto, te funciona toda la teoría. No puede ser muy singular cerca de cero, tiene que ser continuo a trozos, y lo que me estabas preguntando era esta condición. El potencial tiene que caer al menos como, o casi como R cubo. Sí, al menos como R cubo. Si cae exponencialmente, si cae como R a la séptima, por ejemplo, la fuerza de van der Waals cae como R a la 12, perfecto. ¿Vale? La fuerza de Yukawa en nuclear cae como un exponencial, perfecto. ¿Se ve? Bueno, pues entonces vamos al equivalente a esto de la sección eficaz. Vamos a ver qué es la probabilidad de que ocurra la reacción y el proyectil salga con momento P. W, porque va a ser una probabilidad diferencial, bueno, P', hemos dicho que prima era el de salida, va a salir con P'. Así que vamos a ir a parar a P'. Aquí, los momentos que salen por aquí llevan P'. La probabilidad de irnos a D3P', habiendo entrado con el estado psi swing, el que fuera. ¿Vale? Pero a la salida sí queremos una función de onda de momento P'. Bueno, pues eso aquí va a ser proporcional a la función de onda al cuadrado para irnos con ese P' veces el D3P', el número de estados que haya cerca de P'. Necesito la probabilidad de ir ahí y cuántas maneras de más o menos ir ahí tengo. Infinitesimalmente de 3P'. O sea que este es el diferencial de probabilidad. Siendo estrictos, debería ponerle aquí una diferencial de probabilidad. Porque es infinitesimal. Bien. Bueno, pues ahora lo que queremos hacer en este capítulo es expresar la sección eficaz para ir de P a diferencial de omega, el mismo concepto que en mecánica clásica, en términos de esto, ¿vale? Esto es lo mismo que d sigma para ir de P a P', diferencial de omega, diferencial de omega, imitando esta ecuación clásica.
esto es lo mismo, ¿vale? Entonces querríamos escribir esto en términos, por ejemplo, de psi out. Eso no debería ser muy difícil, pero luego en realidad lo que querríamos es aprender sobre el blanco. Luego querríamos expresar psi out en términos del hamiltoniano de interacción, el potencial entre el proyectil y el blanco. Como en el caso clásico, vamos a tener esta ecuación, ¿vale? El número de partículas dispersadas a diferencial de omega es la sección eficaz veces el número de incidentes por unidad de área. Voy a cambiar la notación un poco para irme a lo que tenemos en el libro de Taylor. Así que dejadme reescribir esta ecuación en la notación que se suele usar aquí, pero es lo mismo, ¿vale? El número de partículas dispersadas, y ya me voy al inglés, scattered, a diferencial de omega, y si queréis la podéis poner por unidad de tiempo, ¿vale? Es el número de partículas por unidad de áreas incidentes veces la sección eficaz para ir a diferencial de omega partiendo del estado inicial phi. Psi in es casi phi. Es lo que está aquí puesto. ¿Qué diferencia hay? Pues para hacer esto, ¿saben esto? Tengo una función de onda que depende del momento, phi de p, que es la que he puesto allí, phi de p, eso es esta phi, me dice pues con qué velocidad están entrando los proyectiles, depende del momento longitudinal, vaya, ¿vale? Pero luego a lo mejor tengo una dependencia transversal, que puede ser una constante o puede ser otra cosa. O sea que esto lo voy a multiplicar por una función de onda que depende de la parte transversal. Y la voy a tomar como una onda plana trivial y me voy a olvidar de ella, básicamente. Pero siendo estrictos, psin tendría dos trozos. Una parte que depende de lo que ocurra en la dirección transversal y una parte que depende de lo que ocurra en lo longitudinal. Y también le podéis poner a esto una dependencia en el momento transversal. Pero claro, entonces cuidado, porque la función de onda no puede depender de las dos variables a la vez. Pero podéis escribir cosas del tipo una onda plana que lleve el producto de las dos, algo así. Afinando un poquito, dejadme escribir la notación un poquito más fina, el número de partículas dispersadas a diferencial de omega va a ser la integral del número de partículas incidentes a dirección, este símbolo lo conocéis, ¿no? El perpendicular. La dirección perpendicular, porque a lo mejor el haz es un haz gaussiano que tiene muchas partículas en la zona central y luego va siendo más tenue en las zonas más periféricas. O sea que esa densidad podría ser que dependiera de x perpendicular. O puede que fuera una constante, nos olvidamos. El número de partículas por unidad de área es una constante, puede ser, según el experimento. Veces aquella probabilidad. Vamos a ir a diferencial de omega y vamos a venir de phi y voy a darle a phi las variables t paralelo y x perpendicular e integro sobre la perpendicular. Entonces estábamos el estado de entrada que depende del momento, la componente paralela del momento. No es un vector, en realidad es un número, porque va en esa dirección. Y la x perpendicular. Aquí hay dos dimensiones y aquí hay una. Integro sobre la perpendicular. Eso es la probabilidad para ir de p a d omega. Y al integrar sobre todo, pensando con la densidad para estas x perp. Ese es el número de partículas que me van a parar a diferencial de omega, ¿no? Y puedo integrar sobre todo omega. Entonces tengo la sección eficaz total. Eso no lo he escrito ahí, pero puedo hacer una integral más sobre todo omega. O sea que esta integral se refiere, integro por aquí, con los pesos que correspondan, la sección eficaz para ir a parar ese diferencial de omega. Bueno, esas dos cosas tienen que ser iguales. En esta está la sección eficaz y en esta está la probabilidad. O sea que con eso conseguimos más o menos este primer paso. Relacionar esta probabilidad, que a su vez depende de la función de onda de salida, con la sección eficaz. Si la densidad de incidencia es constante,
Si esto fuera constante, lo sacaríamos de la integral, claro, que es más sencillo. Entonces, olvidándome ya del número de partículas dispersadas del experimento concreto, puedo escribir que la sección eficaz para ir a parada diferencial de omega, viniendo de esa función phi, es la integral sobre la sección perpendicular y la probabilidad para ir a parar a omega de phi de p paralelo y x perpendicular. Ese es el primer paso que quería dar. Y claro, esta w a su vez pues puede ser diferencial de omega por la integral sobre p prima cuadrado de p prima de psi out de p prima al cuadrado. La función de onda de salida me va pesando con qué probabilidad tengo ese p paralelo. ¿Vale? Integro sobre él, eso es el integral sobre p prima, y tengo esta w. ¿Se ve más o menos? Porque lo que estamos midiendo es la dirección de salida, no el módulo del momento. Entonces integro sobre el módulo del momento. Tomo la función de onda de salida, a lo mejor una partícula sale más rápido y otra sale más despacio, pero todas salen por ahí. Entonces integro sobre el módulo. Entonces la función de onda integrada sobre el módulo veces el diferencial de omega es esta probabilidad de ir a parar ese diferencial de omega. Si integro sobre las que entran por aquí, las que entran por aquí, las que entran por aquí y las cuento todas, porque claro, a lo mejor una de aquí va a parar allí, aunque es menos probable. No, lo más probable es que sean estas, pero a lo mejor una de aquí también va a parar allí, entonces las sumo, las cuento todas las que vayan a parar allí. Depende de la función de onda de salida. El peso me lo da esto. Creo que está. Entonces tenemos la sección eficaz expresada en términos de la función de onda de salida, mediante una integral sobre x perpendicular y una integral sobre p'. Primer paso dado. Creamos esta ecuación. Vemos que la sección eficaz es algo que depende de la función de onda de salida. Bien, ¿dónde está x perpendicular? Aquí tiene que haber un x perpendicular, porque estoy integrando sobre él. ¿Cómo depende esto de x perpendicular? Pues porque la función de onda de entrada depende de la función de onda, la función de onda de salida depende de la función de onda de entrada. Aquí detrás hay una evolución cuántica. Yo he entrado con psi in, he ido a parar a psi out. Psi in estaba aquí. Entonces, psi out conoce esta variable sobre la que estoy integrando, x per, a través de la entrada. Y para pasar de aquí a aquí, ¿qué necesito? El operador cuántico de evolución. Luego, que hay mucha información todavía escondida. Esto es así en plan formal. Os parecerá plausible ahora. Cuando lo miréis ya lo aseguráis. Os parece plausible, pero hay mucho detrás. Habrá que ir sacando. Directamente os voy a relacionar el estado de entrada con el estado de salida. Aquí tenemos el estado asintótico por el que hemos entrado. Aquí tenemos el estado asintótico por el que hemos salido. Esto es un espacio de Hilbert, estos son estados cuánticos. Así que, ¿qué me lo relaciona? Un operador, ¿no? Que efectivamente será unitario. Lo vamos a llamar matriz S, porque dispersión en inglés es scattering. Claro, la matriz de scattering nos relaciona el estado de entrada con el estado de salida. Si me dais el estado de entrada y sabéis calcular la matriz S, tenemos el estado de salida. Lo metemos aquí, sacamos su función de onda, la metemos aquí, integramos y entonces obtenemos la sección eficaz. No, esto en la práctica lo vamos a hacer solo una vez y luego ya vamos a dar formulitas, recetitas que nos impiden tener que volver a pensar esto todas las veces. Bien, pues eso le llamamos la matriz S. S es unitario. Y si no os lo he puesto en la hoja de ejercicio, comprobad esto.